Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Soy Raúl, soy Pinmorro. Hoy tengo que dar las gracias a la Basad porque me ha hecho un sueño realidad, hecho sueño realidad. Voy a ser youtuber durante una hora y media. Bueno, a ver cómo va a ir la charla, pero durante una hora voy a ser youtuber. Voy a saludar a toda la gente que hay aquí. ¡Wow! Alejandro es de Bogotá, María, Mónica, todo el mundo está diciendo hola. México, Almería, Canarias, Yayi desde Canarias, Carlota desde Barcelona. Bueno, madre de Dios, Pablo, ¿desde dónde estás? Sevilla, Julián, México. Oye, estáis haciendo un sueño realidad que voy a ser youtuber durante una hora. Vamos a hablar de intuición, vamos a hablar de dirección de arte. Pero antes que nada, gracias por estar aquí, gracias a la Basad. Y vamos a comenzar ahora mismo. Voy a compartir pantalla ahora. Primera pantalla. Aquí me voy a quitar esto. Ah, una cosa importante. Mediante vayamos hablando y realizando la charla, podéis generar preguntas y luego, en medida de lo posible, vamos a contestar, ¿vale? Más cosas que pueden pasar en la tarde de hoy. Tengo un perro de 7 años que se llama Homer y me está pidiendo para salir, ¿vale? Puede ser que dentro de 20 minutos vuelva a insistir para bajarlo a la calle. De momento se va a tener que esperar un poco. Tengo un niño de 3 años que también puede aporrear a la puerta. Puede pasar, pero bueno, cosas que os voy diciendo. Entonces, continuamos. Otra vez, gracias. Lo he dicho por tercera vez, pero voy a continuar dando las gracias otra vez. ¿Y quién soy yo? Yo soy este, soy un personaje, yo según mi DNI me llamo Raúl Ramos Arenas y según mi lado creativo yo soy Pinmorro. Pinmorro es mi alter ego creativo que ahora os explicaré por qué viene. Podéis seguir todo mi trabajo en Instagram, YouTube, ya sabes, pinmorro.com, todo el trabajo que realizo. Yo vengo a hablar de la intuición. Ahora me voy a poner un poco más serio. El otro día lo comentaba con unos amigos y, bueno, primero lo comenté con Belén Torregrosa, una gran storyteller que hay aquí en Madrid. Yo soy de Barcelona, tenemos una buena amistad. Y ella me decía que actualmente estamos viviendo un hito histórico, un momento histórico. Y yo comentaba con unos amigos, digo, actualmente lo que nos está pasando es un regalo. Ellos no lo entendían, dice, pero ¿cómo puedes decir eso? Está muriendo gente, digo, sí. Hay gente enferma, digo, sí. La economía puede ir mal, digo, sí. Pero al final todo esto, creo que la parte positiva es que nos vamos a comenzar a escuchar un poco más. Sí que escuchamos lo que se dice, ¿no?, en el entorno, en la sociedad, pero no nos escuchamos a nosotros mismos. Somos unos analfabetos a nivel interior de la capacidad que tenemos como personas y como individuos, como humanos. Y no me extraña todo lo que nos está pasando y que nos haga un poco reflexionar las grandezas que podemos llegar. Sí que no nos conocemos, visualmente no nos conocemos, pero es que no nos conocemos internamente nosotros mismos. No sabemos ni de lo que somos capaces de hacer. Y la intuición es un tema que no me he dado cuenta, pero durante años la estaba trabajando y ahora es muy en boca. Ahora creo que va a ser un gran momento para la imaginación, para creatividad y para intuición. Va a ser un momento para ser realmente creativos. Voy a comenzar. Ya veréis que este discurso lo voy a ir alargando, prolongando y comentando durante toda la sesión en esta clase online. Y la quiero representar con esta imagen de Uberti, que me dice mucho. Somos muy pequeñitos, nos creemos los reyes del mambo. Y al final la naturaleza nos ha dado un par de leches y nos ha situado en donde nos toca. ¿Está pasando? Vale, ahora voy a hablar, voy a insistir en la figura de Pinmorro. Yo hace muchos años formaba parte de Estudio Cocolia, cuando éramos un estudio más tradicional de diseño gráfico. Yo soy diseñador. Incluso he hablado con mi pareja. Y ella me comentaba, dice, ¿eres el diseñador que no diseña? Digo, sí, al final soy el diseñador que no diseña. Porque estamos hablando, esto fue más o menos en el 2008, del 2008 al 2010.
¿vale? Estaba llegando una crisis bastante fuerte. Por eso digo, con lo que nos está viniendo tenemos que ser optimistas, porque lo estamos viendo venir. Y todo lo que va a ser una nueva era. Tampoco no estamos tan mal. Mira dónde estamos ahora. Estamos delante de una pantalla, estamos hablando. El 2008 yo creo que fue mucho peor porque nos pilló a todos con el pie cambiado. Entonces yo en esta época me tuve que reinventar. Mi pareja me decía, tú eres el diseñador que no diseña. Y yo, sí, soy el diseñador que no diseña. Y mi compañera Mireia Ruiz me decía, te estás oxidando. Yo, exactamente. Me estaba oxidando porque en aquella época éramos un estudio de 3-4 personas y al final, pues cuando eres un estudio tan pequeño te lo tienes que hacer un poco entre todos, ¿no? Hay quien tiene que llevar la gestión, hay quien tiene que llevar el tema de facturación, presupuestos y, bueno, un poco todo. Un pequeño estudio de diseño gráfico que entre todos lo tenéis que hacer. Y luego, otra afirmación que yo decía que eran caramelos. Entraban proyectos que eran caramelos y como yo siempre estaba en la calle y no podía realizar este tipo de proyectos, pues los tenía que pasar a Mireia o a Fran, a mis compañeros en Cocolia. Llega un punto que dije, hasta aquí puedo seguir. Yo a nivel creativo necesito hacer un break, una nueva era. Y entonces comencé a indagar, me hice una presentación conmigo mismo. Y aquí está la presentación de Pim Morro de mi alter ego en el 2013. Yo realmente no sabía lo que quería hacer. No sabía lo que quería hacer, pero quería hacer algo. ¿Sabes? La intuición en aquel momento ya me estaba diciendo que tenía que hacer algo. Me senté conmigo mismo, comencé a esbozar y me hice una presentación de 22 sliders, que son estas páginas. ¿Vale? Prácticamente quería hacer algo, pero no sabía el qué. Seguro que os puede pasar. Pero importante de tener ideas y poderlas escribir y luego pasar a limpio. El nombre de Pim Morro vino de una manera muy absurda. Iba conduciendo un día, buscaba un nombre, iba pensando y al final apareció ese nombre. Pero realmente no tenía ni idea de lo que quería hacer. Quería hacer algo, quería volver a hacer proyectos creativos y probar cosas. Vale. Entonces, esto era el 2013, llegan las Navidades, estoy en familia y con mi sobrina Mariona, que en aquí ahora tiene 18 años y allí tendría pues 11 años, hicimos un ejercicio muy, muy, muy tonto. Me puso una servilleta en la cabeza y me puso unas gafas. Y yo, ¡buah! De aquí puede salir algo interesante. Al cabo de 2 días volví al estudio y me fotografié esta pieza. Se puede decir que esta fue la primera pieza que hizo Pim Morro, mi alter ego, en el 2013. Fue el inicio de todo. Me copié de mi sobrina. Nunca se había dicho, pero me copié de mi sobrina. Ella me puso una servilleta, me puso unas gafas y esa dije, esta es muy buena idea. Al cabo de 2 días me fui al estudio, pinté una servilleta, no era la misma, me puse unas gafas y me disparé automáticamente esta imagen. Comencé progresando, haciendo mis trabajos. Por ejemplo, un día estaba en el estudio Marc Bourdon, un fotógrafo que colaboraba mucho con nosotros. Hice esta imagen y, bueno, ya estaba comenzando a construir lo que sería el alter ego Pim Morro. No soy fotógrafo, no soy ilustrador, no soy pintor. Sí que tengo una base de diseño gráfico, pero, bueno, sí que hemos jugueteado y seguimos jugando con la fotografía. En este caso era un bodegón que realizábamos los viernes por la tarde en Cocolia, en el estudio. Íbamos dando nuevas formas, ¿no? En este caso, pues, no hacemos de foto, pero sí que utilizamos la fotografía como medio. Vale, la intuición. Podéis ir escribiendo si tenéis dudas, ¿eh? Y si no os gusta nada, también lo podéis ir escribiendo. La intuición, del latín, ¿de dónde viene? Mirar hacia adentro. Mirar hacia adentro. Ahora vais a ver una batalla, toda una carga de ejercicios que son autoproyectos. No son proyectos comerciales, son proyectos personales. Y veréis que son muy intuitivos, súper intuitivos. ¿Vale? No hay un fondo, no hay una labor comercial, un fondo comercial detrás de esta imagen. Hay un proceso, incluso ni hay concepto, no hay concepto. Me pasa con mis alumnos cuando les digo,
concepto, pues nos cuesta, porque estamos tan encaprichados a coger un concepto que no somos lo valientes para poder, sin concepto, no podemos arriesgar, siempre nos tienen que dar una base. Y en este caso, la intuición es un caballo salvador que yo creo que va a ser para la nueva era. Más que nunca tenemos que ser súper intuitivos, nos tenemos que comenzar a conocer, tenemos que mirar hacia adentro. Y no soy místico, pero dile meditación, dile conocerse a uno, que la gran de foco en conocerte, seguro que van a aparecer cosas extraordinarias. Y luego otra cosa que está pasando, sobre todo se está hablando mucho ahora del branding, ¿no? El branding, cuando todas las marcas mantienen un mismo código y todo es lo mismo. Utilizamos móviles muy parecidos, tenemos coches muy parecidos, todo es súper parecido. Y claro, no arriesgan, las marcas mantienen un mismo tono, un tono visual, un tono de comunicación y ninguna arriesga. Yo creo que la intuición, si queremos hacer un lenguaje visual nuevo, si queremos ser más originales, mucho más imaginativos, tenemos que comenzar a utilizar la intuición. Seguro que muchos de vosotras y de vosotros las estáis utilizando. Siempre. Yo me di cuenta hace poco menos de un año, que la estaba utilizando la intuición, pero sin darme cuenta. Seguimos. Según la RAE, perdón, que se me ha ido la pantalla. Según la RAE, ¿qué es la intuición? Facultad de comprender las cosas instantáneamente, sin necesidad de razonamiento. Exacto. No tenemos que razonar. Hay veces que no vale la pena pensar. Hacerlo de una manera como más impulsiva, improvisada, intuición, corazonada, dile como quieras. Pero seguro que os van a aparecer cosas como mucho más interesantes. Una máxima, vamos a hablar a una frase de Einstein. La mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es un fiel sirviente. Hemos creado una sociedad que rinde honores al sirviente y ha olvidado el regalo. Claro, estamos más pendientes de lo que van a decir los demás, lo que va a decir la sociedad, y al final estamos todos siguiendo el mismo patrón, siempre el mismo patrón. Como te salgas un poco de la línea, vas mal. Si quieres ser mucho más creativo y como hagas algo diferente, cuidado. Entonces, es lo que decía Einstein. Es un regalo, es una intuición, pero la tenemos que comenzar a conocer más. Yo tampoco no soy un estudioso sobre este tema. No soy un estudioso, pero que sí que cada vez me está dando como mayor curiosidad. Se dicen que tenemos 5 sentidos, ¿no? El olfato, la vista, el tacto. Y la intuición podría ser un sentido que sería como más paranormal, pero a día de hoy aún no hemos racionalizado lo suficiente para saber todo el potencial que nos puede dar en nuestra vida profesional y personal. Aquí viene una lucha. La intuición, tu yo interior contra la razón, lo que dicen los demás. Lógicamente, vivimos en sociedad, ¿no? Debemos seguir unos patrones y al final hacemos un poco caso a lo que dicen los demás. Ay, voy a hacer este trabajo de diseño, cuidado no te pases, a ver qué va a decir el cliente final. Vale. Entonces, nuestro lado creativo, nuestra intuición, nuestra imaginación, pues cada vez se está como oxidando más, no se está utilizando. En este caso, yo lanzo una lanza a favor para que utilicemos nuestra intuición y si no es un cliente, al final utilizarla para proyectos personales vuestros, porque eso nos va a dar un lenguaje visual más diferencial de lo que están haciendo otros compañeros nuestros. ¿Cómo lo he utilizado yo a lo largo de estos 7 años como Pinmorro? 7 años, ¿cómo pasa el tiempo? Por ejemplo, este tipo de imágenes, que también es una de las primeras, la de la izquierda, a esta le tengo bastante cariño. Esta es una blusa de mi madre. Llego un día a casa de mi madre y digo, mamá, me llevo esta blusa. Dice, vale, llévatela. Es una blusa que tiene 30 años. Bueno, la tendrá más, casi 40. Me la llevo. Cojo un casco de segunda mano. Un pañuelo, el pañuelo que tengo aquí en la cara, lo utilicé para limpiar lo que sería la pintura,
me quedó esta textura. Y luego estos muñecos, estos animalitos de un bazar chino que se puede encontrar en cualquier esquina. Y me hago esta composición de una manera aleatoria, impulsiva, intuitiva. Hablo con Marc Bourdons, nuestro compañero, que ya lo veréis en las siguientes páginas. Y bueno, y realizamos esta pieza, esta obra, ¿vale? Y un casco que no sé si lo encontré o lo compré en un bazar de segunda mano. Creo que lo tuve que comprar porque yo quería un casco para unas obras. Y al final tuve 15 euros, sí, ahora me acuerdo, pagué 15 euros para hacer este casco, pero poderlo tunear. Al final sé dónde acabó el casco. Obras impulsivas. La siguiente obra la realicé con Marc, papel de plata, un desatascador que no funcionaba en casa, me lo llevé para una obra. Y si veis estas chispitas de aquí, aparecieron también de una manera aleatoria. ¿Cómo sucedió? Marc me puso un flash detrás y en el momento que hice el movimiento, estas chispitas de color blanco era el polvo de la camiseta, porque era una camiseta antigua. No quiere decir que no estuviera limpia, sé que estaba limpia, pero tenía polvo. Hizo estas chispas. A veces, cuando haces un shooting, una sesión de fotos, sí que está bien pactar con el cliente una serie de imágenes, pero cuando es libre, te tienes que jugar y experimentar todo lo posible. Y en este caso sucedió. Vale, un momento, voy a ver cómo va YouTube, ya como voy a ser youtuber durante un periodo de tiempo. ¡Cuántos comentarios! Hola, hola, todos están diciendo... El llamado sexto sentido. Gracias, Pablo González, el sexto sentido. Tu charla es un regalo. Joder, Gabriel, ¿cómo dices eso? Alejandro dice, sí, está fallando el audio. ¡Ah! ¿Pero qué me dice? Me están diciendo, es una delicia escucharte, monta un canal de YouTube. Bueno, va, sigo, que me despisto. ¿Vamos bien de audio? ¿Sí? Me voy a poner máxima voz. Vale, voy a seguir. Una amiga ya me está diciendo que tenemos que montar un canal de YouTube, pero yo no lo quiero hacer mucho caso, porque soy un viejo joven. Seguimos, más cosas que nos pasan. Pensar que estos proyectos están sin clientes. Son los conocidos autoproyectos, proyectos personales o truchos, ¿vale? Pero luego os explicaré la razón de por qué hacer este tipo de proyectos. Por ejemplo, al ser diseñador gráfico y haber trabajado para muchos clientes de diferentes sectores, un profesor mío me decía, siempre nos decía, sabemos de mucho, no sabemos de nada. ¿Sabes? Porque constantemente vamos a tener clientes de todo tipo, de mucha diversidad de clientes. Y en este caso yo tengo un cliente, aún lo conservo, un cliente que con él llevo más de 15 años trabajando, que se llama Enric, tiene una empresa de textil, y le llamo y le digo, Enric, ¿tienes una tela de saco? Y dice, sí. Yo, vale, pues ahora en un momento me paso por la tienda y recojo la tela. Entonces, es esta tela de saco. A veces nuestros contactos nos pueden dar pues muy buen contenido en material o a nivel conceptual también. En este caso utilicé esta tela de saco. Segunda cosa que hice, me fui a comprar estas plantas, ya que estos proyectos, autoproyectos, no pago a Marc Bourdons, el fotógrafo. Lo que le hago, le invito a cafés o le regalo plantas. En este caso le regalé estas plantas. El otro día le comentaba lo de las plantas y me dijo que sí, que aún las tiene, incluso la tiene una sembrada y el árbol, este pequeño árbol naranjo chino, sigue trabajando. Segunda pieza. Lo que más me interesa de estas piezas, aparte de realizarlas y pasarlo bien, es un juego, es los nombres. Por ejemplo, esta pieza aquí de la derecha, Candy Monster, y esta pieza de la izquierda, Jardín Botánico, ¿vale? Para aquel entonces, Candy Monster, cuando estaba en Cocoria junto con Mireia, Mario, su pareja, surfero, tenía un traje neopreno y lo iba a tirar. Mireia dijo, no, dale a Raúl que seguro que sea la pieza. Exacto, me dio el traje neopreno, me fui a un bazar chino, me gasté 15 euros en algodón,
y me comencé a confeccionar esta pieza, este trabajo. Lo único que sé es grapar o hacer cosas con cinta adhesiva o cero. Entonces, pusimos el algodón y me iba registrando con cero y luego poniendo golosinas. Vamos, que el traje neopreno no hacía falta, pero también. Entonces, hicimos aquí diferentes series de imágenes. Voy a intentar ir un poco más rápido. Composición, poras poliespan, goma eva, materiales, pintura, spray. Una cosa que no he dicho, yo en los 90, yo tengo un pasado grafitero. Yo utilizaba mucho el spray. Y con este nuevo cambio, este nuevo giro como Pinmorro, como Cocolia, sí que comencé a utilizar más spray como ex grafitero. No pinto grafitis, pero sí que estoy utilizando la pintura, el spray como medio también. ¿Vale? Más trabajos. Veréis un poco cómo va evolucionando en estos años, pero mantiene la misma premisa. Pasarlo bien, uso el color, uso de la intuición, algo muy impulsivo, ¿vale? Yo intento hacer estas obras muy rápidas. No me gusta estarme pensando, meditando, porque creo que le pierde toda la magia que puede tener, ¿vale? Tiene que ser algo muy rápido, muy impulsivo y que salga a corazonadas. Claro, a un cliente no le puedes decir eso. No le podemos decir eso. Si es un proyecto comercial, pues tiene que tener un razonamiento, un concepto y bien trabajado todo. En este caso es algo como más loco. Es mucho más loco. Más trabajos. El efecto del bodegón también me gusta trabajarlo como medio. En este caso, las canicas. La plastilina es un material muy, muy chulo de trabajar con él. Mireia siempre decía, ¿no?, que estábamos un poco como Chiqui Park, volviendo a la infancia, cuando volvíamos a utilizar este tipo de materiales. ¿Vale? Y a la derecha, como ya me cansé de fotografiarme a mí siempre, claro, porque pierdes un poco la perspectiva. Estás fotografiando, pero no sabes que estás fotografiando. Es como súper random. Invité a Chamo San. Espero que lo conozcáis, seguro que lo conocéis. Es un virtuoso del lápiz, es un ilustrador dibujante de Barcelona. Le dije, Chamo, te voy a hacer una máscara. Vale. Digo, voy a hacer una máscara pensada en tu herramienta principal, que es el lápiz. Entonces, construimos esta máscara con lápices. Incluso dejamos unos espacios en blanco, que son estas cartulinas. Y luego Chamo comenzó a ilustrar con su talento estos dibujos, que es su nariz y sus ojos. Más cosas. Planta vegetariana. No es una planta carnívora, sino es una planta vegetariana con golosinas. Me encantan las golosinas. Incluso la nueva imagen de Pinmorro que me realizó Gerard Marín, el diseñador de compañero, me realizó esta imagen. Y luego, lo interesante de trabajar con parejas creativas, si estás solo, puedes ver las cosas, pero si estás con otra pareja, al final son dos cerebros que están trabajando para un mismo son y eso se nota. Y en este caso, con Mireia, siempre lo pongo de ejemplo, lo bien que lo pasábamos, porque hacíamos bodegones con más racionales y cuando ya teníamos la foto, íbamos a experimentar mucho más. Decíamos, ¿y si tiramos toda la... en este cargo? En este caso era como tierra, tierra de colores. ¿Y si qué pasa si lanzamos todo el envase? Pues sucedían estas cosas. Aparecía la magia, ¿no? Que tienes un boceto como muy concreto con un recipiente transparente donde hay diferentes materiales, pero aquí comienzas a jugar y realmente a pasarlo bien. Y esto es súper interesante. Como os dais cuenta, si hay algún fotógrafo en la sala, se va a dar cuenta. No dominamos la cámara. Con el tiempo la íbamos dominando un poco, pero no la dominamos a perfección. En este caso, no está congelada la imagen. Está como... te hace como un degradado. Bueno, me parece curioso también. Vale. Y me paso a uno de las obras que mejor me lo pasé. Pizza Margarita. Estoy hablando un poco de futuro. No, perdón. Estoy hablando de pasado, presente, y ya veréis que estaré más en futuro, presente. Bueno, un poco, lo voy a mezclar un poco todo.
Pizza Margarita. Me encierro un día en casa, hablo con mi pareja, con Marta, digo, ¿qué te apetece comer? Era un sábado de hace años. Dice, macarrones. Digo, ¿macarrones? Digo, pizza. Dice, vale. Entonces, yo ya a nivel estratégico ya había pensado, digo, me voy a ir a buscar un 2x1, me voy a ir a buscar una pizza. Y Marta me dice, ¿y la otra pizza? Digo, no, la otra pizza me la llevo al estudio. Entonces, nos comimos una pizza y yo por la tarde me fui al estudio con mi pizza que no nos habíamos comido. Entonces, comencé a experimentar. No es cerámica, no es 3D, no es ilustración, es una pizza real, ¿eh? Esta tiene años. Entonces, comienza a pintar, disparo, comienza a pintar, disparo, comienza a disparar, pinto, pinto, disparo, pinto, disparo, pinto, disparo, pinto, disparo. Y al final suceden varias imágenes y una de ellas era esta pizza margarita. ¿Cómo acabó esta pieza, por decir de alguna manera, esta pizza? ¿Quedó súper dura? Si os la lanzo a la cabeza, escalabro el ordenador y parte de vosotros. Y la perdí. No sé, con la mudanza del estudio se perdió y no sé de dónde fue a parar esta pizza. Y entonces, como yo tenía muchas ganas de hacer pizza margarita, pues hace cosa de 3, 4 o 5 meses volví a hacer pizzas. En este caso, 3. Ay, perdón. Ahora viene. Pepperoni. Pepperoni. Esta está en mi web, la podéis ver el título. Incluso... vais a flipar, pero me ha pasado una cosa muy bestia. La pizza de hace años era de una marca, ¿vale? Domino's. Y la pizza esta que estáis viendo aquí era otra marca. ¿Otra pizza? Vale. ¿Qué me ha pasado? La otra pizza de hace años no se acomodó. No sacó una nueva civilización. Esta sí que ha sacado. No la tengo aquí, la tengo en el estudio, pero esta... si la veis ahora, está llena de moho, se ha transformado, bueno, se ha hecho ahí un desmontada. Y no vino, vino con estas dos pizzas más, pero estas también están súper florecidas. Yo que quería que fuera algo como más estático, donde el color se comiera la masa, pero no. ¿Qué me está diciendo? Que esta pizza no lleva tantos conservantes y es algo más natural. Por eso tiene vida propia. Cambio la otra no. Bueno, ahí lo dejo. Un día voy a publicar las nuevas pizzas como han acabado. Hay Heidi con cebolla, la cuatro colores y la pepperoni diabólica, que es la anterior. Más cosas que me pasan. Ya veis el uso del color. Me gusta el uso del color como buen ex grafitero. Y máscaras. Me encantan las máscaras. Me encanta... yo cuando hago una pieza de pinmorro, me gusta que genere como... ¡oh! ¿No? Como una... ¿qué está pasando aquí? Me estoy volviendo loco al ver esta imagen. ¿No? Que te deje un poco colapsado, colapsada. Entonces, estas máscaras son de realización rápida. Puedo tardar media hora en realizar este tipo de obra. O menos. Por ejemplo, coger una tabla, pintarla, romperla... no, primero, se rompe... no lo hagáis en casa, bajo la tutela de un mayor. La rompéis, la pintáis, os ponéis una goma y podéis fabricar vuestra propia máscara. Mira, un día podemos hacer un workshop de máscaras. Y esta misma pieza lo mismo. Eso sí, en este caso con bricolaje, un poquito de maña, que no tengo mucha. Y tengo la anécdota de esta imagen, cuando la estamos disparando. En este caso llevaba una camiseta oscura, no me gustaba porque tenía como mucho peso a nivel visual y lo que hice fue poner una cartulina random que encontré en la estantería del estudio y rápidamente realizamos esta. Esto que veis aquí a la derecha, esto es papel de Jan cuando tenía prácticamente un año y también lo utilizo. Como veis, la edición de foto es mínima. Hay bastante retoque. No. Hay poco retoque, pero sí que hay una edición más de color y saturación. ¿Vale? Voy a ver cómo va la conexión. A ver si tenéis algún comentario. El coronavirus ha surgido en tus pizzas, me dice Lucas. ¡Buah! ¡Buah! Luego te respondo.
Los fondos son de la toma. Gabriel, los fondos son de la toma. Ahora te respondo. Todo lo que fotografió, todo lo que fotografió es fotografía. Hay muy poca edición. Sí que hay una edición de color, saturación. Este caso, todas las que estoy haciendo, hay muy poco retoque. Vale, seguimos. Que me despisto. Vale, esta pieza, esta obra la hice con Ruth, fue una chica que hizo prácticas con nosotros. Me acuerdo el primer día de que entré en el estudio a hacer prácticas. Dice, ¿qué voy a pintar? Digo, no vas a pintar nada, vas a... ¿Qué quiere decir? Entonces, bueno, pues es un estudio de diseño gráfico y con tu tiempo libre hacíamos este tipo de obras. ¿Vale? Tanto Mireia por su lado como yo como Pinmorro en mi lado también. Vale. Entonces, más cosas. Esto lo encontramos en. Esta pieza la encontraba en la basura. Un momento. Voy, ¿eh? Vale, perfecto. Vale. Seguimos. Estamos en directo, chicas, chicos. Esto es una conferencia, pero online, ya sabes. Y vamos a seguir ahí. Esta imagen iba por aquí, por esto rosa que hice con Louis Wood. En este caso, esta pieza la encontramos en la basura. ¿Qué era? Era como una lámpara. Era una lámpara pintada que luego lo llegamos a utilizar en tres o cuatro proyectos. ¿Vale? Y comenzamos a pintar y con spray generamos este fondo. Bueno, al final utilizamos en tu casa lo que está pasando ahora, estamos en casa, o que puedas crear con ellos. Algo como muchos artistas que están utilizando recursos o elementos o productos que puedan tener en su casa. Por ejemplo, más imaginario Pinmorro. En este caso, el de la izquierda. Yo quiero ser youtuber, ya lo veis, pero tengo un primo que es influencer y ese es de verdad. Yo soy Albert Belmonte. Entonces me comentaba Albert, quiero que me hagas la imagen de avatar. Digo, vale. Digo, tú, como eres una persona muy dulce, te voy a llenar de golosinas. Entonces, fui a comprar golosinas, estuve probando diferentes técnicas. Claro, no voy a pintar, no voy a pillar, no voy a pillar una pistola de calor, porque le podría quemar. No le voy a poner grapas, tampoco, porque le puede hacer daño. Entonces, lo que hice en ese momento fue ir a una tienda facial, una tienda de cosmética, y pedí un pegamento facial. Y en este caso, iba poniendo las golosinas y se iban aguantando. Bueno, se aguantaban 30 segundos, 40 segundos la máxima, pero era ese momento. Más cosas. Estas imágenes de aquí, donde utilizo estampado con rotulador, mi vida más grafitera buscando texturas, piezas con cartulinas. Bueno, al final a mí personalmente lo que me gusta es ir probando cosas y no siempre caer en lo mismo. Al final vas avanzando como creativo, como diseñador, ir buscando nuevos recursos visuales. Que todo me viene rápido, ¿eh? Rápido. Una pregunta. ¿Cómo creéis, y lo tienes que responder, cómo creéis que está realizada esta obra? ¿Con qué materiales? Venga, va, 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Vale, respuesta. Tiene tres capas. Primera capa. Plastilina, ¿lo veis? Segunda capa. Espuma de poliuretano. Vale, perfecto. Aquí veis a Jan. Esta foto no sé por qué ha cambiado un montón. No está así. Pero bueno. Espuma de poliuretano. Y tercera capa. ¿Qué puede aguantar todo esto? Un casco. Un casco de moto. Vuelvo otra vez con los cascos. Yo no sé qué me pasa con los cascos,
En este momento lo estaba utilizando los cascos. Y esta es Mr. Plasterine, esta obra que vemos aquí. Pero de una manera impulsiva, lo mismo, dejaros llevar. Más cosas, que lo recomiendo a todo el mundo, hacer trabajos con cartulina. Yo digo que es como un Photoshop analógico, porque tienes tus cartulinas sobre una mesa y vas haciendo composiciones sobre una mesa. Es como tener un escritorio de Photoshop e Illustrator, pero en este caso de manera analógica. Incluso en este caso voy añadiendo pintura como última capa. Cuando ya tengo montado, voy introduciendo estos elementos. Más cosas. No me quedo tampoco con el bodegón, tampoco con las esculturas. Hoy no he puesto esculturas, la podría haber puesto. Bueno, si vais a la web de Pimorro, veréis más esculturas. Parte que me gusta mucho es esta parte como más artística, más pictórica. En este caso, pintar cuadros. Me he dado cuenta, este año también, es que este año está siendo como muy clarividente para mí. Me estoy dando cuenta de muchas cosas. También me pasa. Me he dado cuenta que cuando yo pintaba grafitis, utilizaba pintaba personas o identidades. Y actualmente continúo haciendo lo mismo. Estoy haciendo como personas, retratos, identidades propias. Y lo que más me gusta es poner los nombres. En este caso, la serie se llama Manolos. No sé por qué, pero tengo, bueno, mira, tengo mi suegro que se llama Manolo. Y hay una obra que se llama Manolo, Manel y Mano. Y es un tríptico, son tres obras. Son cuadradas de 1 metro por 1 metro y es acrílica, pintura acrílica. Más trabajo en pintura. Aquí te dejas llevar, ¿vale? Pero bueno, no tiene más. Aquí sé que no estoy descubriendo la panacea, pero bueno, también es un trabajo como muy mal, muy de sentirlo uno mismo y es interesante en este caso. Toda la vida, en este año y medio que llevo. Bueno, estos últimos año y medio. Dejé Barcelona y decidí volver a Vilanova, donde resido y donde vivo, con mi familia. Tuve un niño, Jan, que me estaba pasando. Y es un poco lo que nos está pasando actualmente. Que la naturaleza ya. Yo me iba por la mañana a Barcelona y volvía. Que era una cadena continua. Claro, estar. A mi niño no lo veía. Cuando me iba estaba durmiendo y cuando volvía estaba durmiendo. Y al final. Me están pasando y me voy a poner en otro punto el piso, ¿vale? Un momentito. Ahora. Vale, sigo aquí.
A ver si hay mejor conexión de audio. ¿Me estáis escuchando todos? Vale. Entonces, ya que explicaba, nuevo taller, estoy en Vilanova actualmente y eso me ha permitido continuar creando y buscando como nuevos lenguajes visuales. Vale. Entonces, actualmente estoy con varios creativos aquí en Vilanova Geltrú. Estoy con Mr. Cartón, David Deboli, Marc Bourdons. Compartimos un estudio en un antiguo gallinero. Son más de casi 200 metros cuadrados y él nos ha permitido pues, continuar creando y poder hacer otro tipo de obras como más industriales y mucho más grandes. Tenemos la suerte, voy a volver a poner esta imagen. Es un espacio súper amplio. Por ejemplo, tenemos a Marc Bourdons, que es como el vecino que tenemos al lado, donde tiene su plato de fotografía. Es muy blanco, súper grande y, bueno, lo más importante, me veis aquí en medio, este soy yo. Tenemos una luz súper bonita que nos da cada día porque está enfocado a mar. ¿Vale? Y eso nos permite, bueno, pues tener como... Tienes menos presión a la hora de trabajar. ¿Vale? Es como mucho más gratificante el poder ir al estudio y poder trabajar. Inconvenientes, ya veis aquí con la seta esta, que hace bastante frío en invierno y en verano pues hace bastante calor y con muchos bichitos. ¿Vale? Un momento. Vale, perfecto. ¿Qué ocurre en este espacio? Pensar que estamos en un polígono agrícola, que actualmente es industrial, y en él se encuentran desde herreros, carpinteros, marmolistas, incluso músicos, se encuentran cantidad de industriales que dan como un trabajo como mucho más... que podemos colaborar con ellos. En este caso, el año pasado, 2019, realicé una exposición en Imagine Café, en Barcelona, donde el concepto era en el parque. Quería remover un poco lo que cuando había sido grafitero, ¿no? Donde nos encontrábamos, ¿no? En el parque. Quien haya pintado graffiti ya sabe de lo que estoy hablando. Hice como una serie de rostros de personas y la parte central de la exposición en el parque, el tobogán que estáis viendo. Este tobogán, miré presupuestos, comprar uno, incluso veía que no, ¿cómo me voy a gastar este dinero en el tobogán? Un tobogán nuevo o de segunda mano, no me salía cuenta. Entonces hablé con Héctor Puig, un herrero, y le hice como un boceto de lo que quería de tobogán. Si os dais cuenta, no hay peldaños en este caso, y él me lo construyó, y me lo hizo a mi manera. Entonces, ¿en qué consistía este tobogán? Este tobogán consistía en que iba a lanzar 14 litros de pintura plástica, de pintura de pared, con diferentes tonos, donde iban a caer sobre un lienzo, sobre este lienzo que estoy viendo aquí abajo, ¿vale? Lancé 14 litros de pintura. Aquí veis cuando la pieza iba, pues, transformándose y cómo se iba generando un dibujo. Un dibujo, una pintura plástica. Hay que decir que la gracia también era la obra final que se convirtió y actualmente la tengo marcada, pero lo bonito era el tobogán, cómo por sí solo se iban generando diferentes texturas y acabados en lo que era esta pieza tan singular. Incluso un Illustrator no puede conseguir estos efectos que estaba consiguiendo el tobogán en aquel momento. ¿Vale? Mirad un poco el detalle del tobogán en el parque. Más cosas. He continuado utilizando el tobogán para hacer obras. Aquí me veis haciendo una obra donde saco otra vez el Santo Cristo, el Santo Tobogán, para construir estas obras. Tuve que experimentar un poco porque la plástica, lo que le pasaba que se rompía, se cuarteaba. La acrílica no desliza. Incluso he utilizado látex y cuesta deslizar. Y actualmente lo que estoy utilizando de pintura es la pintura satinada.
La satinada sé que me está dando como mejor resultado. En este caso, en esta obra, estaba utilizando pintura satinada. Me ha gustado tanto los efectos del tobogán que actualmente tengo 4. Tengo uno grande que son casi 3 metros y luego tengo 3 pequeños que miden pues 70 centímetros, 80 centímetros, son de diferentes medidas. Vale, dicho esto, muchos estaréis pensando, vale, pero ¿cómo se gana la vida este chico? ¿Se vive con la intuición? ¿Puedes vivir la vida? ¿O de qué haces? ¿Estás en el mercado en los fines de semana o cómo lo puedes llegar a hacer? Dicho esto, ahora os voy a hablar de una cosa que os va a molar mucho. Pero antes voy a ver cómo vais. A ver cómo vamos por YouTube aquí. A ver si la lío parda. Ah, se oye mucho mejor, perdón, ¿eh? Joder, si queréis vuelvo a empezar del todo. Sí. Vale, perfecto. Me he vuelto a resituar. Ya parece que va mucho mejor todo. Vale. Al inicio os he dicho la intuición contra la razón, ¿vale? ¿Por qué? Para realizar un sello propio, un estilo mucho más personal. Dejaros, no os intoxiquéis de las referencias visuales que normalmente tenemos. Entonces tienes que hacer un trabajo mucho más propio y conocerte mucho más, investigar en ti y sacar un buen lenguaje visual y creativo. Pero claro, pero hay que comer. Hay que comer y hay que hacer proyectos para clientes comerciales. ¿Y si fusionamos la intuición con la razón? ¿Qué puede pasar? Pues pueden pasar cosas interesantes como, bueno, ahora os enseñaré un ejemplo. Al final, lo que voy a hablar ahora son de proyectos comerciales que se pueden realizar con el uso de la intuición que hemos trabajado durante todos estos años y con el uso de la razón. Hay una frase muy descriptiva que creo que funciona a misma maravilla si lo representa muy bien, que dice, los pies en el suelo y la cabeza en el cielo. ¿Por qué? Los pies en el suelo. Vale, pues es un encargo, es un proyecto, es un sentido común, vamos a utilizar el sentido común para ese proyecto. Y luego es un proyecto como más racional. Tiene un objetivo que cumplir, no es un punto artístico. Y luego la cabeza en el cielo. Hay libertad creativa, hay una voz interior, hay mucha imaginación. Y al final es un proyecto singular y original, ¿vale? Al final es la mezcla. Que tenga un objetivo propio a nivel comercial, pero también que sea un proyecto guay, que sea un proyecto que te escuches a ti y que tengas esa potencia y decir algo. Voy a explicar un proyecto. En este caso es un proyecto comercial que realicé el verano pasado. Era la imagen de un festival de música. Es el Festival FinPT. Este es un poco el imaginario. Al final es un festival de música popular y tradicional que se realiza aquí en Vilanova de la Geltrú, donde resido, a 50 kilómetros de Barcelona. Ellos sí estaban haciendo estos trabajos. Lo primero que me dijeron que no querían ningún elemento instrumental, no querían ningún instrumento. Yo les dije, vale, pero bueno, al final veremos en qué acaba. Lo que sí que comencé a trabajar, al ser un proyecto como tan internacional, busqué iconos universales. En este caso, el ojo, la vista, es universal, todos miramos, aunque seamos de diferentes índoles o diferentes territorios, pero luego también el oído. Al final todos escuchamos música. Entonces le quise dar como esa importancia. Este es mi primer boceto, quería construir unos personajes. Esto me lo hice para mí, incluso se lo puse al cliente en la presentación. Voy al cliente, llego con toda la propuesta conceptual. Aquí sí que hay un concepto. No te dejas tanto experimentar, pero así aquí sí que hay un concepto a trabajar. Y esta es la propuesta con que fui al cliente. Es un boceto de un fotomontaje. Sí que quise rescatar los instrumentos musicales. En este caso era una síntesis de un instrumento, de un contrabajo, de un timbal,
¿vale? Diferentes instrumentos. Lo vio el cliente y me dio el ok. Yo aquí ya tuve el ok del cliente. Ya me pagan un 30% del presupuesto y comencé a trabajar. Vale. Tengo el ok. Voy al estudio y en esa semana comienzo a construir lo que serían los instrumentos. Busco las maderas, las corto con su dibujo, las dibujo, las corto, las pinto de blanco, una pequeña imprimación, y igual las pinto con spray. Estas son las contraformas, ¿vale? que generaron lo que sería esa pieza. Hablo con Marc Bourdons, con el fotógrafo, que en este caso disparó esta sesión. Y le digo, vale, hay que hacer la oreja. Dice, pues vamos a mirar entre los dos, que puede ser guay. Él se motivó en colaborar y ayudar a hacer la oreja. Yo veía que si la oreja no quedaba bien, porque se estaba haciendo con espuma de poliespan, me buscaría otra idea. Pero en este caso funcionó. Se hizo con espuma de poliespan, luego se iba lijando. Se puso una capa de masilla, esta es la pieza, y luego se pintó con spray al agua. Llega el día de la sesión, ya tenemos todos los elementos, el cliente todo aprobado y comenzamos a crear lo que sería la sesión. Aquí estáis viendo un proyecto comercial y real, ¿vale? Lo que todo el trabajo de gimnasio que digo yo, de trabajar la intuición, de generar la creatividad, me ha dado músculo para poder encarar estos proyectos. Por ejemplo, había muy poco presupuesto y en este caso los modelos fue Vivi, de chica, habían un chico y una chica. Mirad cómo hacía frío, ya veis, aquí las bombonas de butano. La edición fue mínima en este caso, un poco tocar rojos y balance de blancos. Y en este caso la imagen del chico, que era yo. Como no se nos veía la cara, perfecto. A nivel de iluminación, un único plató, un set bastante manejable. Hay una luz, el octa, que está, una luz como mucho más neutra, que está disparando hacia donde está el modelo, la persona, y otra luz aquí a la derecha, que está disparando hacia el techo. Así nos genera una iluminación más neutra. Y el resultado final fue este. La chica, el chico, y en esto los carteles que vio el FinPT. Bueno, habéis visto un poco de dónde vengo y cómo también se pueden hacer proyectos personales. No quiere decir que porque te busques un estilo propio no puedas trabajar a nivel comercial. Sí que a lo mejor se nos ha mezclado más con el mundo del arte. Bueno, estamos un poco en tierra de nadie. Diseño gráfico, dirección de arte, punto artístico. Bueno, pero podemos hacer este tipo de proyectos. Actualmente diréis, ¿cómo vive este chico? Vale. Cuatro líneas de negocio. Diseño gráfico. Vale. Dirección de arte. Ok. Yo ahora he diferenciado qué es diseño gráfico, que son proyectos inferiores. Puedes hacer una identidad que no tiene el mismo precio que poder hacer una dirección de arte de estos proyectos. Luego, formación. Por ejemplo, dar clases de dirección creativa, dirección de arte, proyectos experimentales para diferentes escuelas. Y, por último, el mundo artístico, cuando puedo vender alguna obra a diferentes personas. ¿Vale? Esas son mis cuatro ramas. Líneas de negocio. ¿Qué diferencia con el 2008, con la crisis del 2008? Por eso quiero lanzar un mensaje de que no estamos tan mal. Joder, vamos a mirar todo lo que tenemos. En el 2008 solo tenía una línea de negocio, que era el diseño gráfico. Por eso nos fue como nos fue y tuvimos que reinventarnos y hacer otro tipo de trabajo. Que también, bueno, la vida te va poniendo cosas y vas evolucionando, que es bonito también. Os voy a compartir un último experimento. Actualmente no puedo ir al estudio, no puedo disparar con mi cámara de fotos, no puedo disparar con los flash. Y hablando con Mireia Domènech, le decía, quiero hacer un ejercicio, una compañera, amiga. Le digo, quiero hacer un ejercicio, pero no tengo recursos para disparar con cámara. Entonces, comencé a indagar, me puse a experimentar en Cinema 4D, porque ya había tocado anteriormente, y hice este tipo de piezas. Vale, yo iba haciendo cosas, todo esto un domingo, iba haciendo cosas.
Y Marta, mi compañera, mi pareja, me dice, hostia, has estado todo el domingo delante del ordenador, digo, ya, demasiado. Digo, no, digo, esto del 3D está muy guay. Claro, luego ves Tavo, las virtuosidades que realiza y no, y yo no soy diseñador 3D. Yo he utilizado el 3D para casos puntuales. Entonces pensé, me tengo que buscar otra herramienta que me sea mucho más ágil, que sea mucho más intuitiva, que pueda experimentar. Y en este caso lo que hice, me fui a Illustrator. Yo no soy muy de Illustrator, pero sí que comencé a indagar más. ¿Qué encontré? Hacer este tipo de obras que están como más relacionadas con lo que he hecho con pintura. El 3D me lo dejo para otra ocasión. Este es más yo, el rollo que voy llevando hasta ahora. Comencé a, incluso había, por ejemplo, Verónica Grande de Alicante me decía, pero si parece una pintura, digo, sí. Claro, tú lo ves en Instagram, una miniatura, y te queda más peque, ¿no? Y parecía una pintura, lo que voy pintando habitualmente. Pero en este caso es Illustrator. Pero fue tal punto, bueno, aquí veis todo el serial de imágenes, fue tal punto que comencé a simplificar la pieza. Comencé a quitar elementos, quitar manchas, texturas. Y bueno, ya me parecía. La gama cromática también la vas trabajando un poco más. Me parecía interesante e intuitivo. Me está gustando mi relación últimamente con Illustrator. Y esto es lo último que he publicado este fin de semana. Aquí se me ha ido todo ya. Le decía a Juanjo Sáez el otro día, digo, voy sin frenos, tío. Dice, bien, ¿qué haces? Dice, me recuerda un poco al cómic más underground. Y realmente, bueno, quiero decir, no lo hago, lo hago para experimentar y para probar. Sí que me lo podría guardar en mi cajón, pero quiero compartir. ¿Por qué quiero publicar algo cuando está perfecto? No tiene gracia. Incluso algún amigo, por ejemplo, Vicente Millana, me decía, ¿pero por qué lo compartes todo? Digo, porque sí, quiero y tengo la necesidad de compartirlo, aunque sea un proceso. Estoy compartiendo mi proceso creativo, básicamente. Y esto seguro que os suena a los elementos de ejercicios de máscaras que estaba haciendo hace 3, 4, 5 años. Hace 2 también estoy haciendo máscaras. ¿Vale? Pero bueno, es una carrera continua y ya está. Y proceso creativo siempre. Y experimentar y buscar siempre hacerse preguntas e ir más allá. ¿Vale? Y con eso doy las gracias. Y ahora hoy, como buen youtuber, voy a pasar a turno de preguntas a ver si tenéis alguna pregunta, si sí, si no. Y ya está, y espero que os haya gustado. Vale, vamos a ver si alguien tiene preguntas. Vale, me voy a poner la cámara, así me veis. Ahora sí, perdón, por la conexión del audio. Compartir vídeo. ¿Me veis? Estoy aquí. He tenido que trasladar. Ah, ya que estoy aquí, os voy a enseñar la obra de 14 litros de pintura. ¿La queréis ver? La tengo aquí, en el comedor. A ver, hasta que no tenga unos 6. Sí. No, la Basad no vale, que sois de azúcar. ¿Alguien más? Sí, vale, pues venga, os la enseño, ¿eh? Vais a flipar un poco. Tengo aquí. Bueno, esta obra es de Magoz, el ilustrador. Actualmente está viviendo en Suecia, en Malmö, lo quiero mucho. Y esta es la obra de 14 litros de pintura con plástica, pintura plástica. Actualmente la tengo enmarcada. Vale, y bueno, para mí fue la primera y creo que de estas van a venir más. Y esta es otra obra que tengo aquí. Mi calva no vale. Vale. Y bueno, venga, vamos a la rueda de preguntas y me vais viendo. Si alguien tiene alguna pregunta. Uy, esta polivalencia especificación. Polivalente, polivalente. Polivalente. Pero se estáis dando una cuenta.
Bueno, voy a comenzar, no, voy a comenzar por el polivalencia o especificación. Si os dais cuenta, incluso Jan, que tiene 3 años, cuando enseño un trabajo mío, ya se da cuenta de que si lo he hecho yo. Digo, esto lo ha hecho el Papa. ¿Qué está entendiendo este niño con 3 años? Está entendiendo un estilo. Y aunque sea, puede ser una escultura, puede ser una pintura, puede ser una ilustración, puede ser una fotografía, al final te estás como, no sé si sería esa la respuesta, pero estás manteniendo un estilo. O mirar Brosmind. Cuando veis a Brosmind, se está reconociendo ese estilo. ¿Vale? No sé si la he respuesto bien. Voy a responder esta pregunta de Torrego, porque es súper interesante. Él me dice, los clientes normalmente te contratan, los buscas tú. Cuando estás creando un estilo propio, te estás generando un aparador. Quiero decir, no viene del día a la mañana, pero te estás poniendo un aparador y estás por delante de los clientes. Normalmente los clientes están por delante de nuestros. En este caso, no. Los clientes te van a venir a buscar, ¿vale? Porque estás haciendo tu propio estilo, tu propia manera de hacer. Eso es lo interesante, ¿vale? Jan, ahí, Homer. Astro Panda dice, estas clases podrán luego, sí, o están grabadas en YouTube y las podréis ver. Y Adriana dice, entonces vos fusionas el arte y el diseño gráfico, sí. Diseño gráfico, dirección de arte, mundo artístico, bueno, al final es un poco de todo. Cada uno que ponga las etiquetas que quiere, pero yo quiero las etiquetas cada vez son líneas finas. Podemos ir jugando con todas las. Con todo lo que nos apetezca. Cuando estudiaba diseño gráfico siempre nos decía, no sois artistas, digo ya, no somos artistas, pero nos gusta jugar con el arte, ¿por qué no? Déjanos jugar. Luego sabemos que tenemos que contemplar un objetivo, pero déjanos jugar. Fernando Montiel dice, ¿cómo consigues tus clientes? Pues los clientes te van viendo por tu portfolio, por una buena comunicación en redes sociales, una buena web, ser constante. Vale, al final hay una fórmula. A lo mejor la fórmula que me ha funcionado a mí te puede funcionar a otra persona. Pero que sí hay que ser muy constante. Desearlo, lo tenéis que trabajar. Lo que está claro es que le tienes que dedicar tiempo a crearte un estilo propio. O no, habrá quien quiera tener un estudio de dirección de arte, diseño gráfico y trabajar para diferentes tipos de sectores. ¿Vale? O el caso de Estudio Mava, que también tenéis la grabación. Ellos se han especializado en packaging. Y se han especializado, son expertos en packaging. Al final, yo creo que lo que funciona es hacerte un experto en algo. En este caso, creatividad, dirección de arte, ilustración, generar un estilo. Voy a ir para arriba. El charro dice, ¿qué app utilizas para tus trabajos? Pues si te digo que intento que mi trabajo no esté siempre delante del ordenador, que sea mucho más analógico, ¿vale? Que me pueda hacer un bodegón, que pueda hacer una sesión de fotos con una máscara. Pero sí que lo que utilizo para editar eso es Photoshop, Lightroom y luego InDesign para poder confeccionar toda la parte como más editorial o lo que sería identidad corporativa y Illustrator también. Ya habéis visto que voy comenzando a tocar Illustrator, un punto más loco. Voy a ir para arriba. ¿Vale? ¿Qué más preguntas? Es buena pregunta, la de Fernando Montiel, que ¿cómo consigues tus clientes? Normalmente te vienen las marcas, pero tienes que estar presentes. A ver, Carla Fuentes. ¿Qué puntos me recomiendas tomar en cuenta? Vale. Carla Fuentes. ¿Qué puntos me recomiendas tomar en cuenta para realizar una idea gráfica especializada para mi cliente? ¿Pero en qué sentido? A ver.
Lo primero que hay que hacer con un cliente en un proyecto de diseño es el proyecto de diseño hay tres fases, seguro que las sabéis, pero yo la digo. Análisis, conceptualización y formalización. Antes de comenzar un proyecto, la parte de análisis. Tienes que tener cantidad de información con el cliente, ¿vale? Saber qué inquietudes tiene, qué valores quiere trabajar. Lo primero que hay que hacer es generar un cuestionario y se lo envía a ese cliente, ¿vale? Y así vas trabajando toda la parte de análisis. ¿Qué valores? ¿Puntos débiles? ¿Puntos fuertes? Bueno, estoy haciendo como un poco de proyecto de diseño. Pero para comenzar cualquier proyecto de diseño, tanto dirección de arte como gráfico o editorial, hay que trabajar bien el análisis. No puedes comenzar a trabajar un proyecto sin tener ni idea de ese cliente qué necesidades tiene. Vale, Adriana dice, yo soy profe de Bellas Artes y me gusta mucho el diseño. No tengo especialidad en diseño. ¿Qué me aconsejas? Un profesor me decía siempre, la técnica se aprende. La técnica tanto en Photoshop, Illustrator, y al final la creatividad se cultiva. Hay gente que nace con un gran talento, pero hay otras personas que a lo mejor la tenemos que trabajar más esa creatividad. Se puede hacer con autoproyectos, proyectos personales. Hay muchos proyectos como 36 Days, que es para toda la comunidad creativa. Hay muchos proyectos donde la gente puede participar. O si no, te lo inventas tú misma. Generarte proyectos propios para poder experimentar y poder crear. Y la técnica se aprende. Tú te pones con un curso de Illustrator, un curso de Photoshop, InDesign, Lightroom y la vas a acabar aprendiendo. Incluso estos programas son muy intuitivos. Vale. Pablo hace una buena reflexión. ¿Crees que tu estilo, siendo tan particular, te limita al llegar a según qué clientes? Claro. Es como cuando queman las barcas, ¿no? Que se dice cuando llegas a una isla y ya no puedes retroceder. Ya has llegado a un punto que el cliente de antes ya no te va a llamar para hacer una identidad porque verá que te has vuelto muy loco y quería algo más racional y tú no, ya no se puede servir. Pero bueno, al final es una apuesta. Si tú quieres tener éxito o triunfar con tu pasión, en este caso con un punto más surrealista y creatividad, tienes que ir a por ello y al final que te vengan las marcas o buscarte la vida con otras líneas de negocio. Pero hay que ir a por ello, hay que ser intuitivo, hay que experimentar y hay que atreverse. Si no, yo no me veo sentado. Mi madre aún tiene la corazonada de que trabaje para otro, que se vaya olvidando. Yo creo que lo más bonito es trabajar para uno mismo y labrarte ese camino y cometer esos errores. Siempre Mireia y yo lo hemos dicho, Cocolia, nuestro estudio, nuestro antiguo estudio, se convirtió en una escuela para nosotros. Porque con él crecimos mucho. Y con Fran también, nuestro compañero, decíamos, con él crecimos mucho a nivel profesional. Si hubiéramos estado con otras personas trabajando, si no hubiera... No. Es que al final hay que lanzarse. Pablo dice, no quise decir que tu trabajo fuera malo, ¿eh? Ay, fuera bueno, ¿eh? No, no. Está claro que quien no apuesta no gana. Sí, pero te he entendido la pregunta. Pero es eso, pero es que nos ha pasado esa situación de clientes de siempre. Al ver que hemos llevado esta línea como tan artística, pues al final pues han bajado. Han bajado de contactarnos y de confiar en nosotros. Pero ha habido otros que no. Porque yo tengo clientes de hace 15 años que les continúo a hacer sus proyectos, que son proyectos, pues diseño comercial puro y duro. No quieren nada artístico, quieren pues un trabajo de diseño bien realizado. Perfecto. ¿Qué más? Julián Cárdenas, ¿tienes algún consejo para convencer a un cliente cuando el proyecto es más intuitivo? Lo que tenéis que ir cuando vais a vender o a presentar un proyecto a un cliente que esté argumentado. Una única propuesta, pero toda argumentada, con su concepto, su formalización, su tipografía, su gama cromática, todo que esté bien definido, todo bien explicado. Y así seguro que no vais a tener ninguna traba por parte del cliente. Pero en cambio, si comienzas a llevar 5 propuestas, vas a acabar tú loco y el cliente también.
y le vas a dar como que no tienes la diferente seguridad en vender un proyecto. Una propuesta bien definida y toda bien argumentada, con 40 a 50 páginas que hemos dicho. Vale, Carla Fuentes, una vez que tengo el análisis o brief del cliente, ¿en qué me baso para empezar a crear la identidad de marca y su publicidad? No sé si me expliqué. Claro, el cliente te va a decir qué necesidades necesita. Yo lo que hago para que vaya, si es una identidad, lo que hago para que entre la primera es hacer una serie de aplicaciones básicas. Diseño una tarjeta, papel de carta, firma de correo, redes sociales, y se va viendo un poco la forma. Esto es para otra masterclass, otra clase, pero vas viendo cómo va evolucionando lo que sería ese proyecto, ¿vale? Que tampoco, yo digo esto, pero a lo mejor tenéis otro profesor que os puede decir cómo cada maestrillo tiene su librillo, que se dice, ¿no? Cada uno tiene su técnica. Nosotros en estudio aprendemos a hacer esta y con una propuesta, pero toda desarrollada. Pero llegar hasta el punto de argumentar cada pieza y con la formalización de fotomontajes y mockups también. Que se vea lo más real posible esa identidad. Basante la respuesta que dice Enrique. ¿Cómo has conseguido más proyectos clientes? ¿Por tu portafolio profesional o por tus proyectos personales? Esto es la suma. Necesitas proyectos personales para generar en proyectos profesionales. ¿Vale? Sobre proyectos personales y para la web de Blank Festival. Estoy entrevistando a Trochut, Alex Trochut. Y yo le comentaba, pero ¿tú cómo te diste a conocer? Pues él se dio a conocer con proyectos personales, marcando ya un estilo de serie. Él lanzó en su web todo proyectos personales donde los clientes le iban, bueno, futuros clientes le iban bien, las agencias, y al final hasta que esos proyectos personales se convirtieron en profesionales. Pero hay que continuar haciendo proyectos personales para estar frescos y creativamente potentes. Por ejemplo, la fotógrafa Paloma Rincón, que la admiro mucho su trabajo, ella continuamente, cuando tiene tiempo, o si no se lo busca, está haciendo proyectos personales para experimentar más. Yo creo que es necesario esos proyectos personales y experimentales. ¿Vale? ¿Qué más? Sí, lo que dice Pablo, es como madurar artísticamente, sí. Al final me lo está pidiendo el cuerpo, esta progresión y el ir trabajando. Yo soy de culo inquieto y no podría estar haciendo siempre lo mismo. Que hay gente que mantiene un estilo, no, una manera de hacer y siempre está con ello. Respeto, ¿eh? Sara, uy, esta es interesante. Sara Herrera dice, ¿los trabajos intuitivos igual los planificas de alguna manera? Puedes tener una idea simple de materiales, voy a trabajar con estos materiales y a partir de ahí, a esa castilla que se dice, ¿no? Comienzas a trabajar con ellos. Sí que puedes definir la gama de colores porque lógicamente puedes utilizar una gama de colores y necesitas pintar y esos materiales, pero a partir de la composición libre o incluso con la pintura. También me pasa que voy a pintar algo y me dejo llevar por los colores que puedo tener en aquel momento o si no tengo el que necesito en aquel momento lo voy a buscar a tienda. Claro, es lo que dice Pablo, si lo planificas ya no es del todo intuitivo. Pero sí que planificas en tener el material necesario en aquel momento. Pero básicamente es esa. Concha dice, el Vende París siempre. ¿Qué más? Última ronda de preguntas. Estoy mirando aquí. Pues yo creo que con esto ya estamos, ¿no? Hay mucho que me he dejado sin contestar por arriba.
Buah, Chris Bush dice, ¿por qué crees que tu éxito personal ha venido de la especialización? Crea marca de ti mismo. Claro, al final te estás creando como un sello. Difícil esta, ¿eh? Es difícil de responder esta pregunta. Al final, creas un sello, que estilo, creas una manera de ver la vida, por decirlo de alguna manera, hostia, queda ahí filosófico, pero al final son estos clientes que apuestan por ello. Pero quien dice clientes te dice galerías de arte, te dice compradores de obras artísticas, te dice alumnos, ¿vale? Al final es un poco todo. Es un poco todo. Yo os diré más. Yo tengo dos presentaciones. Una presentación que es de diseño gráfico, más tradicional, para según qué clientes cuando me piden información. Y otra presentación que es como más artística. ¿Vale? Vale, Fernando, y con esta voy a acabar. Lucas dice, no sé ni nada, está lejos. Fernando dice, ¿algún consejo para los que estamos en la uni y no sabemos cómo enfocarnos? Ya que en la uni es todo muy teórico y ajeno al diseño. ¡Buah! Y voy a acabar con esta y me voy a explayar. Vale. ¿Sabéis cuántos alumnos salen en el mercado? Voy a acabar con esta. ¿Sabéis solo en Barcelona cuántos alumnos salen de estudiantes en el mercado laboral, tanto diseño como creatividad? Estamos hablando de más de 600 personas. 600 personas. Con esta voy a acabar. ¿Qué quiere decir? A ver, no nos pongamos, no todo está tan mal, porque hay mucho. Las empresas, actualmente, ¿dónde estamos? Estamos en la época de la comunicación. ¿Qué necesitan? Necesitan profesionales que les guíen y les hagan los trabajos de trabajos visuales, comunicación gráfica. Y en eso estamos todos. ¿Con eso qué quiere decir? 600 alumnos en Barcelona solo, cuenta Madrid, cuenta Londres, cuenta París, cuenta Bogotá, cuenta cualquier ciudad. Nos estamos formando. Cuando acabéis la escuela o la universidad, va a haber mucha competencia. Mucha. Te diría, Fernando, que desde ya, desde el minuto ahora, comenzar a trabajar vuestro portfolio. Vuestro portfolio ya. Para poder conseguir clientes o para poder trabajar en las agencias o en estudio de referencia que más os guste. Pero hay que comenzar a trabajarlo ya, intentar diferenciarnos entre todos. Buscar un estilo propio, buscar una manera de trabajar bien o incluso... si se te da bien la tipografía, hacer buenos proyectos de tipografía, buena composición, editorial, cada uno que busque lo que más le atraiga y en lo que se sienta más feliz. Solo diría eso. Pero pensar que la competencia es muy bestia, cada vez más, pero también hay trabajo. Pero nos tenemos que formar como creativos y como profesionales. Y con esto acabo, chicas y chicos. Ha sido un placer. Gracias a la BASAT. Gracias a todas, gracias a todos por estar aquí. Me lo he pasado pipa y comenzado un poco así, pero bueno, espero que os haya entendido algo y nos vemos. Felicidad, un ingrediente, es verdad. Al final hay que ser feliz y trabajar de lo que te apasiona. Gracias. Merci a todos.